Ya está el macho alfa de nuevo por acá y ahora he encontrado el mejor lugar y la máquina del tiempo. Voy a transportarme a un lugar donde quiero castigar a esos hombres que tratan mal a las mujeres. A cada uno le voy a dar el castigo. Así que solo tengo que ocupar unas palabras mágicas. ¿Cuáles ocupo para poder transportarme a otro lugar? Bueno, solo voy a hacer macho alfa. Aparece en otro lugar. ¡Ya! Esta máquina me trajo a una iglesia. Pero ¿y si es la iglesia donde golpean a los ladrones cuando entran? Ya, no, uy, mejor me voy. Aquí es donde, miren, miren, aquí es donde me pegan a los mañosos. Aquí estaba, ¿saben a dónde estoy? Reconocen esto, ¿verdad? Aquí es donde el diablito Derbez castiga a todos. ¿Se acuerdan del diablito? Ah, ¿se acuerdan? Mírenlo, mírenlo, miren. Muy bien, al fin estoy en ese lugar donde puedo castigar a todos los hombres y nos vamos a transformar para poder castigar a todos los hombres malos y les vamos a dar su merecido. Pero antes, tengo a un ayudante. Venga, venga para acá. No, solo venga. Miren, adivinen a quién tenemos. Él es Fred y es un hombre muy malo porque bota a la bailarina, la golpea. Así que vamos a ver, ¿a quiénes empezamos a castigar? ¿Empezamos con políticos? ¿Te parece? ¿Se portan bien o no? No. Sí, no la hacen. Y, pero tenemos que hacerle para que funcione la máquina como el diablito del mes. ¿Cómo te acordás la risa que tenía? Probemos, probemos. Aquí están los controles. Agarrá los controles. Ajá. Hey, es el diablito, no la bruja, pero está bueno. Está bueno, démosle, démosle. Uno, dos, tres. Vaya, esto es a la cuenta de tres. Para todos los políticos que han robado al pueblo, les va a pasar lo que le pasó a este. ¿Tenés a alguien que te caiga mal? ¿Algún chero así? Decinos el nombre ya. Este bicho, el Maluma. A todos tus compañeros del ballet que nunca harán nada. Ajá. Solo tú tienes talento. Solo tú. Yo te voy a hacer así y cuando llegas le tiras una mirada de fuego a todos. Solo tú tienes talento. Los demás tiran el mirada de fuego. Nada, las bichas todas feas son. Sí, como que les robaron el cuerpo, todas secas. ¿Y ahora qué? ¿Qué? 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 Va, pues retírate con dignidad. Con mirada de fuego. Solo que ahí le voy a tirar una mirada de mariposa. Así que cuando yo te las tire, vas a volar y emerger hasta tu ciudad, mi querida Tinkerbell. Bueno, este fue un episodio más de Macho Alfa, tratando como se deben a todos los hombres de El Salvador mal. El último, lo voy a colgar de un palo como que es Tarzán y que se reviente. Me voy, adiós, el macho alfa. ¿Vieron cómo salió Fred el de como mariposa? Yo voy a salir como lo que soy, un verdadero macho alfa. Salgo en mi nave, o mejor con capa y Superman. Ay, vean cómo salgo, pero me voy.